Por fin, ya no hay nadie que me impida lograr mi objetivo. Nodriza y parece que el ejército de King Cole aterriza. Nadie discute, trae nuevos scooters pa' todos los Saiyans a los que utiliza. La mala noticia es que el ejército va a pasar a las manos de Freeza. El rey del planeta Vegeta ahora tiene puesta toda esperanza en su hijo. Ey, pero hay un niño llamado Broly, su nivel que es un prodigio. Le condenarán al exilio y se le dejará sin prestigio. Le envidiarán, la excusa que pondrán es que quizá mañana el niño pierda el juicio. Desterrado al planeta Vampa, con pocos recursos y trampas. Paragus le sigue, no aguanta, tan solo se entrenan y acampan. Pasan los años y no hay esperanza, se llenan de odio en busca de venganza. Mientras que el emperador trama algo mejor, por eso en Bardock hay desconfianza. Freeza reclama a los Saiyans que regresen todos. Quiere acabar con la raza entera y ha encontrado el modo. Los supervivientes creerán que fue por un meteoro, pero se salvará el Saiyan de clase baja, el que se conoce como Kakaroto. Tres Saiyans, un destino, con distintos objetivos. Y aunque no existen motivos, el único camino es pelear. Un poder tan genuino, los aspectos primitivos, con un collar de castigo con el que se le intenta dominar. Tres Saiyans, un destino, con distintos objetivos. Y aunque no existen motivos, el único camino es pelear. Un poder tan genuino, tras su aspecto primitivo, esconde un collar de castigo con el que se le intenta dominar. Mientras Son Goku y Vegeta se entrenan, son los secuaces de Freezer los que están robando seis de las esferas. Los deseos de Bulma y del emperador, tú ni de coña te los esperas. Son Lemo y Chila y los que encuentran por ahí a Broly y a Paragus para que al ejército se les unieran. A Broly se le ve inocente, el problema es un padre exigente. Lo separó de su único amigo, para que el Saiyan se concentre. Le extirpo su cola y así lo controla con un collar que funciona con corrientes. Pero Chila y le roba el control remoto y todo va a ser diferente. Freeza sueña con sacarse a Goku ya de encima. Dan permiso a Broly para que no se reprima. V de Vegeta, la vendetta se aproxima. Tal vez te sorprenda el Saiyan si lo subestimas. Es la primera vez que Broly pelea con alguien de ese nivel, pero aprende tras cada movimiento que el príncipe emplea hacia él. Le sobra poder, el Super Saiyajin se dejará ver. Broly y Paragus se van a sorprender. Ya no hay quien se defienda, es como la leyenda en la que solo Freezer debía creer. Llega el turno del Super Saiyan Dios, Broly no puede hacer nada ante esta situación. Pierde el control, ahora es un Ozaru pero con forma humana. Su fuerza ya emana, Goku se prepara. Es hora de ver a estas bestias en una batalla feroz desatada. Tres Saiyans, un destino, Broly no está receptivo. Ahora que no está cautivo, su poder por fin se va a desatar. Un aumento repentino y para muchos excesivo. El combate es decisivo, este enemigo no es como los demás. Tres Saiyans, un destino, Broly no está receptivo. Y ahora que no está cautivo, su poder por fin se va a desatar. Un aumento repentino y para muchos excesivo. El combate es decisivo, este enemigo no es como los demás. Empieza con clase, en su forma base, y adopta su pose tras varios compases. Hay cambio de fase y unos golpes feroces, así es como se hace. El próximo pase es el nivel de los dioses, aquí te complace y quizá te atenace esa técnica que aún desconoces. Puedo ver todo lo que has sufrido, pero en ti no consigo ver maldad. Siento tu corazón puro, estoy más que seguro que tú prefieres no luchar. Yo contra un adversario tan duro, os juro que no sé cuánto rato más voy a aguantar. Piccolo, si no puedo solo, prepárate porque me voy a teletransportar. Va siendo hora de mostrar el blue en su plenitud. Y tú toca dar la talla, pero aquí estás tú gozándolo en YouTube mientras con este radio narro la batalla. Freeza mata para Gus y así fuerza abre de ser un Super Saiyan. Ni Vegeta ni Goku pueden juntos, ahora sí que el duelo estalla. Le gastan una mala pasada a Freeza y la retirada hasta parece discreta. Un, dos, fusión incompleta, pero a la tercera parece Gogeta. Su fuerza es tan alta que inquieta con técnicas que lanzan ki como un... Pa' y yo lo rojo a ti. Y si me muero,
Atxarrene horrakua. Al mosangen Tommy. Kate porta pupure, pai cho ti tinggal.